Estamos en la Fiscalía de Quintana Roo, en la sede de Playa del Carmen. Acaba de llegar el presidente municipal con licencia de Tulum, Víctor Masta, que es candidato también de la coalición PAN-PRD-PRI. Y pues va a poner una denuncia. No sabemos si va a dar conferencia de prensa ahorita o la va a dar después. Lo que sí sabemos es que está llegando en este momento justamente para poner la denuncia aquí en la Fiscalía de Quintana Roo, en la sede de Playa del Carmen. Vamos a tomar aspectos. Jonathan, como vemos, una convocatoria de los medios de comunicación de Playa del Carmen, de Cancún y Tulum, que están aquí presentes. Ahí está bajando, ¿eh? Porque ya está bajando. Vamos a seguirlo, a ver hasta dónde. Doña Lucía, ¿tú no puedes regalar una palabra, por favor? ¿Nos invita? Vamos a presentarnos primeramente a la Fiscalía y posteriormente, con mucho gusto, platicamos con ustedes. Cuando ya presentemos la... Es complicada la situación que están viviendo. Por escrito una denuncia. Está llegando aquí el candidato. Estamos entrando a la Fiscalía donde el candidato a la presidencia municipal de Tulum, Víctor Román, va a presentar una denuncia de hechos para denunciar pues algunas. Estamos subiendo a la Fiscalía donde va a presentar una denuncia en este momento el presidente municipal con licencia, Víctor Masta. Bueno, ya vimos que entró a poner la denuncia, no sabemos todavía en qué términos va a ser esta denuncia, contra quién, a quién hace responsable y de qué. Lo que dice su jefa de prensa, lo que nos dijo hace un momento, es que apenas salga de aquí, él va a responder algunas preguntas de los otros medios de comunicación. Y posteriormente sabemos que se traslada a la ciudad de Cancún, en donde va a ofrecer una conferencia de prensa para dar detalles más específicos de qué se trata esta denuncia. Vamos a cortar transmisión y ahora que él salga, continuamos pues obviamente dándole seguimiento a esta denuncia de Víctor Masta, el candidato del PAN-PRD-PRI para la alcaldía de Tulum. Aparece tomando, ¿eh? Entonces,